Bueno, ya comienzan a llegar las personas, se comienzan a conectar. Comiencen a compartir con sus amigos, con sus familias, con sus grupos de WhatsApp, sus grupos de Instagram, sus grupos de X, con sus grupos de Facebook. Comiencen a compartir, vamos a tener un programa interesante. Ya también teníamos algunos días, ¿verdad?, de no transmitir por la tarde. Ustedes han visto que he estado muy ocupado todos los días de la semana. Y pues hoy no tenía muchas ocupaciones y descansé porque me dio temperatura ayer y antier, por la noche, sí, nada más. Y así es que vamos a tener un programa bastante movido el día de hoy. Y esperando la participación de todos ustedes. Vamos a hacer, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de ver cómo invitamos a los amigos a que se junten al video. Teníamos varios días de haber transmitido en este horario, pues he estado transmitiendo por las mañanas durante hoy viajando a mis ocupaciones. A mis situaciones de salud también, porque mucho estoy constantemente siendo monitoreado, mi corazón y esto. Es increíble, ¿verdad? Cómo aquí en Estados Unidos garantizan tu aptitud y tu actitud para tener una cirugía. Por eso también estoy viajando a ciertas clínicas, porque son como 7 clínicas, 2-3 horas cada día, después voy a otras cosas, y para estar apto, y si me, bueno, tenía un poquito bajo glóbulos rojos y cosas, ya tuve un tratamiento para levantarlos. Ya pronto pues voy a tener las muelas que me, y los dientes que me hacen falta. Y bueno, los anteojos que ya los dieron a hacer y son estos. Ya voy a tener rodilla nueva. Y bueno, increíble la atención que hemos recibido en Estados Unidos. Pues, pero me toca hacer otras cosas, pues. Por mi cuenta, como el pago de la renta, mi alimentación, eso me corresponde. Y el problema es que no estoy apto para trabajar por muchas circunstancias que ustedes ya saben. Aparte de que soy de la tercera edad y resulta difícil, pero bueno, andamos buscando cómo resolver esta situación y me alegran algunos movimientos que han hecho algunos organismos no gubernamentales y gubernamentales para ver si después de mi operación me ubican algo de acuerdo a mi capacidad. Por cierto, me llamaron para eso. Entonces, por lo demás, tenemos ciertos beneficios sociales como tener carro con conductor para todas mis necesidades, para trasladarme a alguna reunión, para trasladarme a las clínicas, al médico y a todas las cosas que necesite hacer, ¿verdad? Tengo dos tipos de transporte con conductor
en cualquier momento. Pues uno no es tan así como el que sí, pues como en el que transmito, que hasta puedo transmitir. Hay otro que no puedo transmitir, pues desde el vehículo. Pero bueno, bienvenido Carolina Montenegro, qué placer verte Carolina, tenía mucho tiempo de no saber por lo menos en mi programa. Bueno, hace casi una semana, ¿verdad? Creo que hice el último programa por esta vía. Y queremos hablar de algunas cosas. Bienvenido Javier Guillén, ¿qué pasó hermano? Un abrazo. Angelito Sequeira. Juan Carlos, ¿qué pasó? Llanera, Indomable, Marlin. Bueno, ya está llegando la gente, qué importante, ¿verdad? Entonces vamos a tocar algunos temas. Mucho se está dando noticias sobre la persecución, podríamos decir, a funcionarios del Estado o funcionarios partidarios del Frente Sandinista. En algunas medidas, algunos medios conocidos mienten o tienen pésimas fuentes, o yo no sé, pero hay uno o dos que sí son sensacionalistas y quieren mantener de que Carlos Fonseca Jr. está preso. Eso es una gran mentira. Él fue el que quebró a la gente del grupo que había organizado y que Marenco está preso y que el otro está preso. Falso, hombre, eso es mentira. Si el del único que se tiene cierta certeza que está preso es Deberman Martínez, que era el informático de la Corte Suprema, yo me di cuenta de que sí era cierto que dentro de la Corte Suprema había fuga de información. Pero es que en el Poder Judicial yo creo que no había nada que esconder porque la corrupción es evidente. Y la orientación para condenar a alguien, no solo eso, para inventarle un juicio a alguien adinerado, a algún empresario, para adueñarse de sus bienes y sus empresas, es una práctica cotidiana dentro de la mafia llamada hoy Frente Sandinista, que en determinado momento fue glorioso para el pueblo, sobre todo cuando nos enfrentábamos contra la dictadura y que todos sus principios y valores fueron traicionados al punto de privatizar la organización como propiedad de Daniel Ortega, su familia y su camarilla de delincuentes. Entonces vamos a hablar de la manera en que son perseguidos y que son vigilados los funcionarios del Estado, pero también es necesario de no mentirle a la gente. Ya vieron todos los presos que echaron, nunca estuvieron presos, ya aparecieron con asesores, con rangos de ministro o en otros cargos. Y medios conocidísimos los tenían presos, los reprimieron. Y no, era falso. Es una jugada para meterle miedo a los militontos y militantos para que no se le volteen a la dictadura y se sientan que están vigilados y que si tocan a un grandote, ¿cómo no van a tocar a un pequeño? Y en eso voy a hacer énfasis todo el tiempo. Bueno, vamos a comenzar, pues ya hay suficiente gente. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habla el chino Enoch. Voy a agradecer a tres personas que ya saben quiénes son. No voy a decir su nombre porque no les va a gustar que mencione su nombre. Que a partir del día de hoy, pues comenzaron a colaborar conmigo. Pues a mí los días 27 me toca pagar la renta. Y prácticamente en ese sentido yo dependo de los seguidores del programa. Entonces quiero agradecérselos, ya tengo una parte, tengo todo el día de mañana para pagar. Y estoy viendo una de las personas, ¿verdad? Acaba de entrar. Y dos personas más.
Estoy mencionando esto por lo siguiente. Ayer y hoy yo publiqué que si quieren colaborar con el chino y su programa, lo publiqué en mi muro. Bueno, antes que todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país y continente desde donde nos está mirando o nos esté mirando. Patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad. Viva Nicaragua pronto libre. Gracias a ustedes, a los seguidores que hacen posible este programa con su presencia y su audiencia. Y por esto con su audiovisibilidad. Hace poco estaba con un poco de temperatura. Lo que pasa es que voy a contarles rapidito. Yo no puedo barrer, yo no puedo lampasear, no puedo levantar más de 7 libras por prescripción. A veces cometen la estupidez de darme las de, como dicen en Nicaragua, de huevoncito. Y después pago las consecuencias. El día de antier, después de algunas actividades que tuve que hacer fuera de casa, iba a recibir una visita para mí agradable. Y el muchacho que comparte habitación conmigo se encarga de limpiar porque sabe que tengo problemas. Y él muy gentilmente, pues ni tan muchacho, tiene como 46 años. Bueno, pero mi hijo tiene 44, el mayor. El anciano soy yo, ¿verdad? Pero tuvo sus festividades de cumpleaños y esas cosas y entonces no limpió, pues. Entonces, como iba a recibir la visita y iba a atenderla en mi habitación, pues porque yo generalmente no uso las salas. La casa tiene dos salas por muchas razones, pues. Hay una cámara, esto y lo otro, y uno tiene que cuidarse de ciertas cosas. Entonces, me levanté a las 5 de la mañana. El muchacho se va antesito de las 5 a trabajar. Y me levanté fuerte. Imagino, me ayudaste a limpiar. Ah, Pipe, discúlpame, que no sé qué. Bueno, entonces ahí con mi bastón y todo me puse a limpiar. Me sentaba, me paraba. Y bueno, hay lugares y rincones donde se miraba tierra que nunca se limpian, las limpié porque me daba pena que quien me venía a visitar mirara sucio. Y recibí la visita y en la noche estaban los dolores, como cuando sos perico y estás gordo y vas la primera vez al gimnasio. Me dolía todo y me dio temperatura anoche también. Hoy tenía un poquito, pero era de que abusé, porque no puedo hacer nada de eso. Imagínense que algo que yo pude haber limpiado en Nicaragua en media hora, lo limpié casi en 5 horas. Me sentaba, me paraba, viera, y todavía me duele un poco. Bueno, tengo medicamento del dolor porque tengo algunos dolores que son casi crónicos. Y bueno, ahí estamos. Y bueno, Salinas, bienvenido, Angelito Sequeira, un abrazo. Está llegando la gente, qué importante, ¿no? Me encanta que esté llegando la gente, porque yo creo que esta semana no habíamos hecho programa, creo que lo hicimos en la semana pasada. Pero la verdad es que no tengo tiempo de hacer programas en la tarde y cuando tengo el día menos desocupado, que no ando haciendo una tarea en la que gano, ando haciendo tareas que hay que hacerlas, pues, y algunas, lo otro, lo médico. Y por eso he transmitido desde el carro y a esa hora casi nadie me ve porque nadie me espera. Lo que hago es compartir y compartir. Pero bueno, vamos a tocar el tema ese de la vigilancia que hay dentro de los funcionarios del Estado. Pero no solo vigilan los funcionarios del Estado, vigilan las instituciones. Y que es el trabajo de contraespionaje o contrainteligencia, cómo está estructurada la seguridad, y esa estructura es la misma que mantienen hoy, aunque le hayan cambiado los nombres a las especialidades. Es decir, desde el 79
cuando se fundó la seguridad y que a las secciones que después pasaron a ser departamentos se le llamaban buró, al estilo cubano, ¿no? Y eran el buró Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, así se llamaban, los que después se llamó F. Dentro de la seguridad, el único era cuando se fundó, porque se le puso así, que el jefe era Juan José Úbeda, recuerdo, en el 79, era operaciones de la seguridad del Estado, que posteriormente se llamó el F1, que era la rama pública y ni tan pública, porque ahí era donde estaban los presos de la seguridad, incluyéndolos hasta los desaparecidos, que es en la Loma, donde no ocupaban los sótanos de Somoza, se hizo una cárcel, los cubanos le hicieron, unas le decían las oscuras y otras las claras, gente que estaba desaparecida las metían en las oscuras hasta que era conveniente dar a conocer de que estaban presos, y las claras, que allí fue donde me echaron preso a mí, que fue cuando estuve en la misma celda con Stedman Fagot, por cierto, la celda número 1, que eran las impares, y estaban a la derecha, 1, 3, 5, y las pares estaban, que eran las oscuras, estaban a la izquierda. Ese era el S2, recién el triunfo, y ya cuando existía el barco, que es esa cárcel, que posteriormente fue la cárcel de auxilio judicial, pues ya fue el F1. Pero al inicio, que se utilizó las barracas y las cárceles que tenía la seguridad de Somoza ahí, pues le decían el S2, y el jefe fue Juan José Úbeda, posteriormente fue aquel Raúl Cordón, y posteriormente fue el Perro Vicente, después fue Oscar Loza, el jefe del área pública, y era el área pública porque ahí era donde se capturaba y era la única gente que andaba uniformada de la seguridad del Estado, que andaban en aquellos carros y aquellos guas que decían déjese, ¿se acuerdan? En esa historia, que es lo que quiero contarles, desde el 79 se estructuró los Q, las unidades, los buró Q, al estilo cubano, porque ese término de los buró, el buró político, el buró económico, el buró viene de los rusos y viene de los cubanos. Entonces, dentro de la seguridad, al inicio se llamaba el DCES, Departamento de Seguridad del Estado Sandinista. Y el Departamento de Seguridad del Estado Sandinista tenía secciones, y las secciones eran buró. Solo la única sección que le llamaban sección era la SPS, que era la sección de seguridad personal sandinista, que después pasó a ser una dirección y que fue, estuvo a cargo de Omar Cabezas cuando la fundamos, después estuvo a cargo de la Genova y Chaná, dos uruguayos, ellos fueron los jefes, es más, ellos fueron los que me sancionaron a mí en 79 y 80, me sancionaron como 2 meses. Dos extranjeros, dos uruguayos, la Genova y Chaná Villarejos. Héctor Chaná Villarejo, que es uno de los socios de Servipro. Héctor Chaná Villarejos, que era el hombre que en ese tiempo, para el triunfo, que bueno, se metió al final de la guerra contra Somoza, y le decían la Cándida, tenía como 17, 18 años, y era el jefe del Buró de Guarnición, que eran los CPF, los postas de la seguridad personal en las casas de los dirigentes. Ese era el buró de guarnición de la sección de seguridad personal sandinista. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer se llama Adela Cardoza, la Cándida. Posteriormente hasta la involucraron porque era bonitía con Humberto Ortega, la pasaron a la inteligencia militar después del ejército con Julio Ramos, porque él es el fundador de la inteligencia militar, y había sido su subordinada en la GPA, que era una columna que se llamaba General Pedro Altamirano,
que era la columna que operaba prácticamente en lo que la tendencia EPP le llamaba el campo, en la zona de Santa Cruz, Limay, Pueblo Nuevo, pegaba con León, con Achuapa. Esa es parte de la columna donde murió también Larlen Siu en 76, 77, el Guaylo. Posteriormente creo que pasó a ser jefe de despacho, no, asistente de Humberto Ortega, porque el jefe de despacho era aquel famoso Roger Miranda Bengoechea, ¿se acuerdan? Hermano de Bonifacio Miranda. Le parió uno o dos hijos a Chaná, creo, a Chaná Villarejo, la cándida, o sea, la de la Cardosa. Después fue juez local, después fue juez de distrito. Cuando yo trabajé en el caso Fariñas, ¿se acuerdan? Como abogado con el doctor, tuvimos con Pánfilo Orozco y con el doctor Ramón Rojas. Primero con Pánfilo y después pasé a trabajar con Ramón Rojas. Me tocó trabajar en todas las etapas del caso Fariñas. Pues ella fue la juez de la primera etapa de juicio del caso Fariñas, el famoso caso Fariñas, ¿lo recuerdan? Yo fui uno de los abogados que trabajó ahí. Y la juez fue la Cándida. O sea, la de la Cardosa. Yo siempre le dije Cándida. Ahora es magistrado de un tribunal de apelaciones. Creo que de Masaya. Posteriormente, la seguridad personal se subordinaba al DCES, al Departamento de Seguridad del Estado Sandinista. Que el jefe Hugo Torres solo tuvo unos meses, que su forma de pensar y de ver las cosas, pues no era una persona para ser jefe de la seguridad, y Tomás Borges se lo sacudió y nombró a Lenín Cerna desde 1980, sobre todo después que mataron en Honduras al comandante Bravo, que se considera el mejor estratega militar que tuvo Somoza, Pablo Emilio Salazar, que fue asesinado en Honduras, en la que ayudó a ponerle la celada la que era su amante, que posteriormente que se hizo amante de Enrique Gorriarán Merlo, que fue el que dirigió en la práctica el asesinato de Pablo Emilio Salazar en Honduras, el comandante Bravo, y posteriormente dirigió en Paraguay esa misma gente y su grupo argentinos el asesinato o atentado contra Somoza. En el sandinismo se le decía ajusticiamiento, pero un asesinato político. Alguna de esa gente yo le di preparación física y preparación de infantería, que en esa preparación participó Enrique Quiñones, que les he contado su historia y tengo una historia aparte de contarle a este criminal que fue miembro de la academia y posteriormente miembro de la EBI y está involucrado en una masacre casi de 100 personas el 17 de julio del 79 ahí por las brisas, y se fue a meter al seminario y ahí se entregó. Y hay otra gente que conozco, que sé, como Chemi Barra, que fueron los intermediarios de su entrega. Y nadie sabía los crímenes. Y está involucrado en una masacre de casi 100 personas. Y hoy es uno de los principales voceros de Daniel Ortega, Enrique Quiñones Tuckler. Y yo lo tuve de subordinado a Enrique Quiñones en la Escuela Modesto Duarte. Entonces, en ese proceso de transformación de la seguridad, de departamento quitan a Hugo Torres porque no tenía las características de criminalidad de Lenín Cerna. Y uno enganchado creía que Lenín Cerna era una lumbrera, que todas las conspiraciones y las maldades que hacía era en defensa del socialismo, en defensa de la revolución. Y siempre fue en defensa del grupo de poder, que me costó entenderlo por muchas razones, por la domesticación y el adoctrinamiento ideológico, que no había más grande que el que teníamos dentro de los que fuimos miembros de seguridad personal y de seguridad del Estado. Dentro de eso buró
Q, los famosos buró Q, se comienzan a formar las especialidades. Y estaban las especialidades, creo que al inicio el F4 se llamó Q3, pero la jefe era la Clarita, me acuerdo, que por cierto fue mujer del tercer jefe que existió en la seguridad personal, Manuel Alí Rivas Vallecillo, el negro Alí, le tiene un hijo. La Clarita, que era, no, miento. Estaba la Catalina y la Clarita era la jefe de la sección política. Estaba la Catalina, estaba Israel, estaba Luis Ernesto Montiel. Este Luis Ernesto Montiel fue el jefe de la unidad de sectas religiosas que dirigió el show que se le hizo a Carballo. Su seudónimo era Luis Alberto. Estaba la Catalina, que fue mi jefe en el F4, que era la Eva María Sanquichán. Y estaba Israel, subordinado de la Catalina, un sapo de marca mayor que hizo mierda a un montón de compañeros, que se llamaba Mario Pacheco. Malo como él solo, ese hijo de puta, sapo de primera. Porque sí existían los sapos, o el neosapismo que se había combatido con la dictadura desde el 79. Había mujeres que le andaban poniendo el chunche a los comandantes. Entonces, posteriormente a eso, el DCS, el Departamento de Seguridad del Estado, donde estaban las secciones Q, se convirtió en el Dirección de Seguridad del Estado, y las unidades de los buró Q pasaron a ser secciones, porque la única sección era seguridad personal, que después se convirtió en una dirección independiente. Y la sección F4, que es a la que a mí me asignan después de que fui subdirector de la Academia Modesto Duarte de Seguridad Personal, pasa la Clarita a ser la jefa, la Eleonora Rocha, hermana de Horacio Rocha, que es el verdadero jefe de la policía. Horacio Rocha, ese es el verdadero jefe de la policía, asesor de seguridad con rango de ministro. Emir, bienvenido. Salinas, bienvenido. Y recuerdo que estaba las tres secciones subordinadas a la Clarita, que era la jefe de la sección, y las tres unidades. Estaba la UPP, que era la unidad de partidos políticos, pero que la verdad que era la unidad principal, que era en la que yo estaba, y la jefe era la Eva María Sanquichán, la Catalina, que fue jefa del Estado Mayor del Frente del Regional Rufo Marín, que era lo que era la GPP en la parte del Pacífico Oriental, en la clandestinidad, con Glauco Robelo y toda esa pelota que eran de la GPP. Entonces, el UPP, Unidad de Partidos Políticos, pero en esta unidad de partidos políticos, que era la más importante, no solo se atendía partidos políticos, se atendían las organizaciones sindicales y las organizaciones gremiales más importantes. En este caso, la organización gremial más importante era el Consejo Superior de la Empresa Privada, y se atendía como un objetivo enemigo porque era el representante, de acuerdo a la domesticación doctrinaria que nos habían metido en la cabeza, era el representante de la burguesía, de los empresarios, de los enemigos del socialismo y toda la cosa, ¿verdad?, que nos metían en la cabeza. Y lo peor es que lo creíamos de corazón. No es que éramos malos ni con de corazón. Imagínate que yo no había cumplido 19 años cuando era subdirector de una academia por la confianza, porque venía de la clandestinidad, porque militantes de la segunda promoción solo habían 1.500 que se integraron un año antes del triunfo de la revolución. El resto se integró en las insurrecciones y no eran orgánicos del frente, sino que eran combatientes populares en septiembre, en abril, en la última insurrección que la gente salió a hacer barricadas con el frente.
Entonces, es importante que la gente sepa esto para que se mire el proceso de transformación y cómo se llegó a la corrupción. Porque la mayoría de nosotros, digamos yo que comencé en 76 en el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, que había sido ilustrador, cortador de algodón, cortador de tabaco, trabajador en fincas, obrero, trabajé haciendo zanjas en Enacal. Y de repente comienzo y conozco una organización marxista que te enseña que el rico es el enemigo de los pobres, que el rico es el culpable y el imperialismo norteamericano como fase superior del capitalismo es el productor de todos los males de la humanidad y te lo van metiendo y te van ofreciendo que vas a llegar a tener una sociedad igualitaria donde no van a haber ricos y todos van a ser iguales y que vamos a alcanzar el paraíso en la tierra sin clases. Todo eso. Para alguien que aguanta hambre, para alguien que come frijoles con una crema la perfecta, una bolsita de crema era para todos los seis de la casa con frijoles, y el fin de semana, que era el día que comíamos mejor, que mi mamá pasaba con nosotros porque tenía dos turnos como enfermera, ese día comíamos huevo con tajadas de maduro, frijoles y queso. Eso era el manjar. Y por allá que comprabas pollo. La cosa mejoró cuando yo comencé a trabajar en la Selecta. Fui obrero en la Selecta como un año, entre 76 y 77. De ahí partí a la clandestinidad, por cierto, después de las tomas del Colegio 11 de Julio. O ese fue mi primer trabajo formal. Entonces, te van adoctrinando de que el empresario es tu enemigo, de que la patronal es tu enemigo, pero ya es tu enemigo a muerte y dividen la sociedad en clases y te van diciendo que hoy estás lustrando porque es culpa del rico. Mi papá no nos ayudaba. A lo mejor si mi papá nos ha ayudado, yo no hubiera tenido que ir a lustrar, sino que era mi mamá. Después mi papá me ayudó y me ayudó mucho. Ya hombre, casi hombre, pues, no lo voy a negar, pero casi toda mi infancia y adolescencia, me tocó ir a los algodonales, a los tabacales, a los cortes de café en tiempos de Somoza, a lustrar. Entonces, te van adoctrinando y aparte de eso me gustaba estudiar. ¿Qué te permitía? Porque el marxismo no era comprensible para todo el mundo. Era bien difícil leer el capitalismo, hay otra mierda, el anti-Düring y todas esas cosas. No todo el mundo le entendía, a veces ni los universitarios le entendía. Y lo que lográbamos entenderlo. Entonces asumíamos los enemigos de clase. ¿Quién? Decirle que yo lo llamo después, porque. Ok, no, no, no puede. No puede, no puede. Hay una comunicación aquí, discúlpenme. Entonces, de esa manera. Las organizaciones que se declaraban marxistas, el Frente era marxista, pero hizo una apertura por la lucha armada de que podían caber todos. Pero Carlos Fonseca nunca negó que era el marxismo, por eso yo les digo, el sandinismo no existe como ideología ni como sesgo político, porque Sandino no tiene ninguna ideología, Sandino fue liberal. Y después se aleja de los liberales, pero no deja de ser su posición liberal. Porque incluso corre a Farabundo Martí cuando le quiere meter ideas comunistas al ejército defensor de la soberanía. ¿Y qué pasa? Con Carlos Fonseca, agarra el marxismo, lo mete al sandinismo y coge como ideología nacional un sandinismo que en realidad era marxismo. Y de esa manera nos manipularon. A lo mejor Carlos lo hizo porque yo considero que Carlos era honesto. Porque la teoría del marxismo, siempre se los he explicado, decía que la teoría revolucionaria, que era el marxismo,
Se aplica de acuerdo a las condiciones históricas del país donde se ha determinada revolución. Entonces agarraron el marxismo, se lo ubicaron a la historia de Sandino y con eso sacaron una supuesta ideología nacional. ¿Entienden? Esa fue la manipulación. Y Cuba que estaba detrás, ¿verdad? De todo esto. Porque desde el 59 Cuba se dedicó pues a patrocinar los movimientos en la izquierda de América Latina. Estoy contando todo esto para poder llegar a esa situación de que cuando entramos a la seguridad del Estado y la fundamos, pues nadie sabía qué trabajos hacíamos. Entonces nosotros seguíamos en la clandestinidad, en el trabajo. La gente sabía quiénes éramos los oficiales, pero no quiénes eran los agentes, que eran infiltrados, secretos, que se reclutaban de distintas maneras. Y es así que surgen las secciones y los buró y se convierten en unidades. La otra unidad, el F4, aparte del UPP, que atendía sindicatos, partidos y gremios, era la UOI. La UOI era la unidad de objetivo ideológico. Esta era la que dirigía Mario Pacheco, Israel, que murió. Bueno, medio mundo no lo quería, ¿verdad? Era un hijo de puta. Y con tal de mantenerse en su cargo, hacía, jodió a mucha gente. Nadie lo quería y aún después de muerto, nadie lo quiere. Allá de San Benito, buscando Huaco, se estrelló debajo de un camión. Siempre me chiveo por la muerte de Chombo, que hubo un asesinato. Chombo es Walter Ferretti, que se estrelló debajo de un camión, porque extrañamente iba con un asesor cubano y se estrellaron debajo de un camión en horas en que nadie lo miró. Ahí murió el famoso Mario Pacheco. Israel. UOI, dentro de esa sección, quería decir unidad de objetivos ideológicos. Y eran los objetivos ideológicos porque ahí estaban los medios de comunicación, la educación, llámese universidades, llámese Ministerio de la Educación, llámese la educación técnica. Y se atendían como objetivos dentro de esa unidad de objetivos ideológicos, las universidades, el deporte, siempre iba un oficial de la seguridad del Estado, de la unidad de objetivos ideológicos, al extranjero, a las Olimpiadas, y todo el mundo a veces cuando se acercaban a un mundial, porque tenías que garantizar que nadie se desertara, muchos elementos que eran mejores que varios miembros de la seguridad, perdón, de la selección nacional, como aquel Julio Cárcamo, nunca lo dejaron ir a la selección nacional porque parece, como era, este Julio Cárcamo, tengo entendido que era hijo, Julio Cárcamo, Julio Mendoza, Julio Cárcamo, creo, era hijo de Benito Bravo, un guardia que era jefe de comando regional de la Contra y que después, creo que se murió de COVID, pero era diputado del Parlacén, del frente. A este lo reclutaron y como le tenían el hijo y no se lo dejaban, por eso no lo dejaban llegar a la selección nacional y eso se encargaba la selección de estudiar el expediente de los peloteros destacados o los deportistas destacados de Nicaragua. Esa unidad de objetivo ideológico. Y dejaban a veces a los mejores y iban a los de confianza política, a la selección nacional. Igual se hacía en básquetbol, en todo. Todo eso lo definía o sea, lo grande que era la seguridad del Estado, que tenía que ver en eso. En las universidades, para que se garantizara el adoctrinamiento de la gente, desde la universidad, como se está haciendo hoy en día. Entonces, era la UOI, la Unidad de Objetivos Ideológicos. Y estaba la tercera unidad, que para mí era la segunda en importancia después de la mía, que era la USR. Esta se llamaba la Unidad de Sectas Religiosas, que es la que dirigía, o el jefe ahí era Luis Ernesto Montiel, y su seudónimo, que todos usábamos seudónimos en la seguridad, en los que hacíamos el trabajo secreto, era Luis Alberto. Esta atendía todas las
organizaciones y denominaciones religiosas del país. Y recuerdo a un cura que lo reclutaron porque le gustaban las muchachas y se tiraba su chorrito. A veces me parece que es un peludo que anda ahí, que hasta anda en grupos de rock, porque no supe quién era, pero yo estaba ahí cuando estaban monitoreando, que lo tenían, creo que en una cabañita o una de esas que tenía el Hotel Las Mercedes, y ahí le metieron una muchacha y pasó todo un fin de semana con la muchacha, y yo estaba de oficial del día ese día, o de oficial de guardia, y ahí estaba oyendo todo el rollo, cómo estaban monitoreando, que ya estaba, bom, bom, y después le iban a caer, y ahí le cayeron y reclutaron al hombre, por marihuana y por pisón al cura. Pero no solo a él, pues, creo que al mismo padre este que estuvo ahí en Bello Horizonte, creo que lo reclutaron también. Y reclutaron un montón de curas, ya no digamos pastores evangélicos. Y todo ese trabajo lo hacía mi sección, con tres unidades. Posteriormente, en la medida que fue creciendo, ya se convirtió en departamento y la seguridad del Estado pasó a ser Dirección General de Seguridad del Estado. Dentro de toda esa estructura, María, bienvenido. Arlington, bienvenido. Estaban otras secciones y que posteriormente fueron departamentos, como el departamento F5, que le decían que era el departamento de objetivos económicos. Después les explico. Estaba el departamento F3, que lo dirigió primero, creo que era Sergio Tiffer, y su jefe de unidad, el más conocido, era el Rencomario, de apellido Porta, creo que, no recuerdo, que fue, era el asesor principal de la Procuraduría cuando Hernán Estrada, ya en la nueva etapa del danielismo. A ese lugar pertenecía el famoso Casimiro Carlos Marín, un delincuente, que es el presidente de la Asociación de Retirados de la Seguridad del Estado, que se conoce como la Asociación Julián Roque Cuadra, que por cierto así se llamaba el Complejo de la Seguridad, o así se llama, Julián Roque Cuadra, que es allá en las colinas, casi contiguo al Pierre Marie Curie, un colegio que es carísimo, donde un poco de generales tienen a sus hijos. Enfrente ahí vive el general Marvin Corrales, en las colinas, el inspector del ejército, quien estudió conmigo en primaria y fue mi vecino en las primeras casas que nos asignaron para pagarlas a 20 años en Residencial Los Arcos. Su esposa también, de mi pueblo, Yamilet Moncada, que su hermano, el turco Moncada, Jorge Moncada, es oficial fundador de la Inteligencia de Estado, la conocida Dirección Quinta. Entonces, este F3 atendía, se llamaba el Departamento de Organizaciones Contrarrevolucionarias. Todos esos operativos grandes, donde había 50, 100 muertos de los contras, o las grandes capturas de gente que quería formar supuestamente la guerrilla urbana de la contra, los que le decían las quintas columnas, todos esos sectores los atendía este departamento F3. Estaba el departamento F2, que sigue funcionando. Lo que pasa es que les cambiaron los nombres a las estructuras, que era uno de los departamentos más importantes. Yo creo que el primero, porque era la contrainteligencia contra la fachada legal. En todo el mundo, y eso para que no anden con tonterías, todo el mundo tiene organismos de inteligencia. Todo gobierno, todo país. Y dentro de todas las embajadas hay oficiales de inteligencia, pero eso es normal, porque todas las inteligencias o contrainteligencias pues tratan de preservar la seguridad de su país, de la línea política, ideológica o económica que sea. Es normal. Y están organismos de fachada legal
ONG internacionales donde, de cualquier país del mundo, de cualquier línea socialista, donde también andan agentes y hasta oficiales de inteligencia, sea de izquierda o de derecha. Entonces, este tipo de sector, que es conocido como fachada legal, es lo que atendía el F2. Por cierto, el jefe fundador, que hasta lo sancionaron y después fue mi jefe en el F4, me hizo una letra, es Felipe Alejandro Argüello. Alejandro Argüello, cuando estábamos clandestinos y comenzó la Radio Sandino, es aquel que decía, aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista transmitiendo de un lugar de Nicaragua. Ese es Alejandro Argüello. Es su seudónimo Felipe. De ahí estaba el F6, que antes se llamaba KC, KJ, y que al inicio eran secciones de un departamento y después todos se hicieron departamentos independientes, que era uno de los trabajos más delicados y más secretos. Ahí está el chequeo telefónico, que son las intercepciones telefónicas, el chequeo de correspondencia, el F6C, A, el telefónico en ese tiempo, el F6B, el chequeo de correspondencia, son los que te abren y tienen la especialidad y leen, copian toda la correspondencia que es de interés, que debiera ser inviolable. En Estados Unidos es un delito federal. Y después te la cierran, pero tienen en máquinas calientes y esto para abrirte los sobres y toda la correspondencia. Y te la cierran y jamás te diste cuenta que te violaron la correspondencia y que te leyeron lo que te mandan en una carta más o en un sobre de Manila que te mandan información de cualquier tipo. Por eso es que existe la valija diplomática donde mandan la correspondencia a las embajadas que no, pues, las puede tocar nadie. Estaba el KJ, que después el F6C, todos se llamaban F6, que es el que te hace el chequeo visual. Ese te anda siguiendo al objetivo, en ese momento, objetivos enemigos, que personas, por todo el país donde se mueva, lo va siguiendo alguien. Se ponen bigotes, se tiñen el pelo, se disfrazan de viejitos y hay un montón de cosas. Y te toman fotos, te filman. Ese es el famoso cajoteo, el chequeo visual. Ese era el F6C. Y estaba el F6D, que por cierto, el jefe más conocido fue Fernando, que después pasó a ser el jefe del F5. Repuso a Anuar Murrar. Anuar Murrar estuvo aquí en Estados Unidos y trabajó un montón de años y ya está jubilado en Estados Unidos, si no me equivoco, en la oficina del gobernador de California o en el ayuntamiento de San Francisco, y era uno de los asistentes. Se logró colar a Anuar Murrar de seudónimo Armando, combatiente del Frente Sur. Hablaba inglés y lo pusieron bueno de jefe del F5. Y posteriormente fue Fernando. Fernando era el esposo de aquella famosa Eva de seudónimo. ¿Se acuerdan? La Charlotte Baltodano Ebner. ¿Se acuerdan? Murió de cáncer. En un libro, en el libro de La paciente impaciencia, Le falta el respeto y Tomás Borges, y revela alguna relación personal con su seudónimo. Ronnie, bienvenido. Estaba el F7, que en contrainteligencia eran como discriminados, porque eran los que atendían los barrios, sobre todo los barrios de Managua. El jefe fundador fue José Lino Orozco, y después, el que estuvo más años, fue Fran Ibarra, que fue el que dirigió aquel operativo donde asesinaron a Arges Zaqueira Mangas, ¿se acuerdan? Que el Arnoldo de Bandido, siendo un agente de la seguridad, cuando era presidente, le mandó a hacer un monumento en el crucero. Zaqueira. Esto dirigió el operativo fáctico, o sea, actores materiales del asesinato de Arges Zaqueira, que era el presidente de los confiscados por la revolución sandinista en los 80, y el presidente los confiscaba en el 90 y estaban peleando porque les devolvieran sus
propiedades y fue asesinado. Este Frank Ibarra dirigió ese operativo. Es más, no lo mencionan mucho porque prácticamente fue público ese asesinato. Estuvo en Cuba un montón de tiempo, desde los 90. Este F-7 tenía una unidad que se llamaba el F-7 público, que era la unidad pública en el sentido de que estaba de cara a manejar las turbas. Entonces, la unidad F-7 público, que el jefe era un tal Francisco Gaitán, conocido como Ramiro, pero más conocido como el Pato Asado, que llegó a ser comisionado y segundo jefe de la policía de Matagalpa ya en los 90, fue el que me llegó a querer capturar después que de la bomba pirotécnica para asustar que le tiramos y que yo participé, no lo voy a mentir, ahí como en el 92, en el auditorio del UNAM al presidente de Guatemala, el que se dio aquel auto golpe de estado, Jorge Serrano Elías, creo que se llamaba. Esos eran los jefes de las turbas. Esos dirigían las turbas hacia objetivos determinados. Uno de ellos, que a mí me tocó entrar a la iglesia, cableado, ya saben lo que es cableado, ¿verdad? Para que se oyeran y grabar y todo, fue la misa de desagravio de Carballo, pero no tenían tanta gente. La unidad del Luis Alberto, Ernesto Montiel, para cubrir todo ese cachimbo de gente que estaba en la misa de Carballo, en la de desagravio, después de lo que se le hizo en las colinas. Yo me quedé entrampado ahí. Yo recuerdo que Chombo me rescató, Walter Ferretti. Ahí le lanzaron las turbas y me acuerdo un carro Audi como rojo o anaranjado. Le quebraron el vidrio cuando iba Obando y Bravo, Monseñor Obando, en ese, dentro, queriendo escapar de la iglesia a la hora que las turbas le caen a la iglesia. Estas turbas es precisamente, tenían la oficina Chico Gaitán dentro del regional de los CDS que quedaba en Bolonia, detrás del Parque Las Madres. Lo dirigía Francisco Gaitán. Posteriormente se hace tan grande el control de turbas a nivel nacional que lo convierten en un departamento independiente y se llama el F8. De ahí estaba el F9, que era información y análisis, que recopilaba la información general de todos los trabajos de los distintos departamentos y hacía los análisis generales y se la pasaba directamente al jefe, que era Lenín Cerna. El F10, que creo que era Servicios y Abastos, que estaba la María Eugenia Mesa, la Catherine Cuadra, no sé qué cosa, que viene mucho de Estados Unidos, me doy cuenta. Creo que es Catherine Irondel Cuadra. Creo que es hermana de Luciano Cuadra, aquel famoso Luciano Cuadra. Estaba el F11, estaba, que era, no, el F13 creo que era Basto. Estaba el F11, que no recuerdo qué era, y estaba creo que el F12, el F14, estaba lo que era servicio, el FD, el F6D, que era el que dirigía este Fernando, que estuvo después de jefe del F5, que era lo económico, que dirigía el F6D, era el registro secreto. Estos maes eran especialistas preparados por Cuba y Rusia, Bulgaria y Alemania, en abrir cajas fuertes, en meterse en las casas, yo no sé si los narcotizaban para robarse documentación, incluso hasta para robarse dinero y quebrar un objetivo enemigo, para robarse información de las casas. Y hacían tantas cosas porque el F5, que eso es lo que le voy a explicar, controlaba todas las instituciones del Estado y tenía sus agentes. Por decir algo, una vez creo que se metieron al INDE y a todos los alrededores de ahí se fue la luz. Para eso tenían un colaborador dentro de Enel,
o INE, que hacía que se fuera la luz en ese sector, y los oficiales especialistas de manera secreta se metían al objetivo donde se iba la luz, hacían el RS, que era en el registro secreto, y se robaban la documentación o la información que necesitaban sacar, y que algunas veces incluso lo ocuparon para pruebas en contra de quienes querían condenar en juicio. Recuerdo que cuando la famosa toma de la prensa, fuimos con el Lenin, a mí me llamaron para participar. Yo estuve ahí buen rato, la oficina de Pedro Joaquín yo la conocí antes de irme a la clandestinidad. Estuve ahí unos días, por X, oye razón, en los años 70. Y estuve en la oficina de Pedro Joaquín. Me acuerdo que estuvimos con los Betamax, algunos hasta se llamaron los Betamax, que se conocían poco en ese tiempo, que después fueron VHS, ¿se acuerdan? Y donde Pedro Joaquín había, igual cuando Robelo, pues, ahí ese fue el primer Betamax, además que yo estuve en la jefatura de seguridad de Robelo cuando fue miembro de la Junta de Gobierno. Y había una caja fuerte, y yo me acuerdo cuando llegó Fernando con sus oficiales para abrir la caja fuerte de la prensa. Yo estuve ahí. Entonces voy a hablarles del F5. Entonces, miren cómo nada es. Imaginen que se iba la luz en un sector para que los oficiales de registro secreto se metieran a una oficina o a una casa a robarse documentaciones que podían estar en caja fuerte. Todo eso estaban entrenados. Y siguen entrenados y lo siguen haciendo. Así es que cuando se va a Nicaragua existe una política. Que no se vaya la luz en Managua, aunque se esté yendo todos los días en los departamentos, pero lo que hace noticia es la capital. Así es que no crean a veces que es muy casual que la luz se vaya en un sector de Managua. Algo puede estar sucediendo. ¿Comprenden? Así como lo oyen. Chinos te van a matar, pero ya, si mi vida ya está vendida, como dicen, para que se la lleven estos hijueputas. Y lo que tengo es que denunciarlo. Si nos traicionaron a los que dimos la vida y nuestra juventud por algo que creímos que era justo, como la revolución, y creíamos que estábamos haciendo lo correcto. Pienso que en determinado momento estuvimos haciendo lo correcto. Y que arriba fue la corrupción y nos manipularon. Entonces, hay muchas cosas que hace esta gente que no son casualidades. No son casualidades. Como eso, que se vaya la luz en un sector que van a registrar secretamente. Lo siguen haciendo. Entonces, este F5, que el primer jefe fue Anuar Murrar, que estuvo aquí en California y estuvo a alto nivel trabajando, yo no sé cómo se coló. Era el encargado del control de los objetivos económicos, pero los objetivos económicos casi eran todas las instituciones del Estado. Yo recuerdo que el Ministerio de Salud y tenía esta oficina dentro del SNEN, que todavía no se llamaba SEN, ¿se acuerdan del SNEN? Servicio Nacional por la Erradicación de la Malaria. Que se tenía que eran orejas de Somoza, casi todos los que trabajaban ahí. Eso se convirtió después en ASEM. Ahora yo no sé cómo le dice el MINSA. Ahí tenía la oficina Teo. Teo era el que atendía, el oficial que atendía a nivel nacional el MINSA por parte del F5. Había otro que atendía a Micoín, en Abá, que era complicado porque era por lo que la gente podía rebelarse, que era por el hambre y porque ahí se racionaba el alimento. Entonces había un oficial que atendía en Abás, que atendía a Micoín, atendía otro oficial en comercio exterior, otro oficial en el sector eléctrico, que era INE en él. Entonces, eso se llamaban objetivos económicos y los atendía el F5.
este mismo organismo, que no sé cómo se llama ahora, es el que atiende a las instituciones del Estado y le da seguimiento a los funcionarios y los trabajadores del Estado. Y desde ahí se revisan los expedientes de quién hay que correr, de quién no debe correrse. Desde ahí se inventan medidas como que echaron preso un funcionario, y para eso está lo que fue la especialidad del F4, que tiene sus agentes en medios de comunicación del exterior y del interior del país para que engañe a la gente y le den a conocer información falsa a la gente. Por decir, corrieron al funcionario tal. Ya eso está preparado, todo eso. Entonces, esos funcionarios, quien les hace el control es ese departamento, que no sé cómo se llama ahora, que se llamaba F5. Es una estructura que ha quedado allí. Por eso es que hay funcionarios de los 90 que tienen 30 años de estar en los cargos y que todo el mundo sabía que eran liberales y nunca los corrieron. ¿Por qué? Porque esos son agentes de ellos, y como todo el mundo desconfía de ellos porque supuestamente son liberales y porque no los han corrido, se encargan de tocar a ver quién recluta, y el pendejo que cae lo capturan. Tratan de tocarlo para que colabore con la oposición dentro del mismo Estado, y hay gente que cae y la quiebran. Por eso es que salen muchas cosas como el quiebre de profesores universitarios o personas ligadas a las universidades del grupo La Comuna, y ese trabajo lo hizo Carlos Fonseca Jr. Por eso es que yo sé que él no está preso ni casa por cárcel. Entonces, chivéense del que públicamente dentro del Estado y siendo funcionario ante los trabajadores critique al gobierno, y no lo toquen, porque ese es el que debe embarcar dentro del Estado. El que está en contra de la dictadura y trabaja el gobierno, por lo menos por los que me informan a mí, pues, no van a andar diciendo eso. Se ponen a favor de Daniel para informarme. Pero el que se da muestras de que está en descontento, y como sabe que dentro de los funcionarios del Estado hay descontento. Gracias, Pedro García. Un abrazo, hermano. Bienvenido, Omar. Entonces, como sabe que dentro de los funcionarios, porque los humillan, el hecho que te pongan a besarle las botas y a decir gracias a Dios y a la compañera Rosario y al comandante Daniel, todo lo que pasa, y no hay gracias a Dios a los héroes, a los mártires, al frente, a los militantes, a los que se turquean, porque hay un culto a la personalidad y ponen a la par de Dios a Rosario y a la Chayo. Entonces, el que te lo critique dentro del Estado y trabajando en el Estado, y que te haga conciencia y a veces públicamente critica y trabaja en el Estado y no lo corren, chiviate, que ese es el agente. Esa función la hace ese departamento que se llamó F5, y no sé cómo se llama ahora, que atiende los objetivos de las estructuras o de las instituciones del Estado y sus funcionarios. Aparte de eso, dentro del frente hay una estructura que controla los cuadros del frente, y los expedientes los controla Rodolfo Castillo, coronel en retiro, segundo de Lenín Cerda. Tenía como 5 segundos Lenín. Y esos son los que controlan los expedientes. Yo recuerdo a Polo Castrillo cuando lo hicieron diputado suplente. Entonces, Polo y yo éramos socios, aparte de que fui novio de su hermana, fuimos cuñados. Éramos brothers, estuvo un tiempo en la guerrilla, fue de los que llegó en la insurrección de abril a mi campamento. Me estimaba, lo estimaba. Yo me acuerdo cuando lo mandaron a llamar para darle el cargo de director de la Gaceta, porque era diputado suplente, y para que fuese diputado suplente, a mí me llevó varias veces a las reuniones de bancada
Por eso les conozco muchas cosas. Y ocupábamos la misma oficina porque éramos socios del mismo bufete que se llamaba Castrillo Asociado. Cuando yo vine a Estados Unidos, él estaba de cónsul de Nicaragua en San Francisco. Fue el último cónsul, es más, antes de que cerraran el consulado. Y entonces el maestro, no, ya me mandó a llamar Payín. Y me dijo que tenía un buen expediente, que no había problema para ser diputado y después para ser director de la Gaceta. Y así, Payín dirige el control de los expedientes de los cuadros del partido, que van a ser candidatos o que van a ocupar un cargo dentro del Estado. Entonces, así trabaja, es una estructura, es una telaraña tan grande que por eso surte efecto y a lo que le llamó antes la Dirección Quinta, que es la que hacía el espionaje en el fuera del país, y es la que atiende a un turcasalda, ahí me disculpan la palabra, de agentes que están fuera del país y que se hacen pasar como ultraderecha. Esos que andan llamando a la lucha armada, fijos agentes. Esos que atacan a los disidentes del frente y que solo le señalan que en los 80 era parte de los criminales y no tienen nada que señalarle en los 90 para no permitir la unidad de los disidentes del Frente Sandinista con el resto de la oposición, son agentes de lo que fue la Dirección Quinta. Bueno, ya es tarde. Vamos a seguir con esta explicación. Yo no sé si le han ido entendiendo. El día de mañana. Mañana creo que voy a tener libre después de las 4:30 de la tarde. Voy a estar ocupado todo el día. Y es bueno que nos chiviemos de todos esos que no quieren la unidad, de todos esos, de los 222 que nos liberó el gobierno de Biden y atacan a Biden y son ultraderecha ahora. Y el gobierno de Biden nos liberó y no le estoy haciendo propaganda a los demócratas. Estoy hablando de lo que es la gratitud y el agradecimiento. Ya después les voy a explicar más aterrizado el día de mañana. Mañana vamos a continuar, porque ya donde estoy transmitiendo ya llegó la tarde, porque me toca hoy, estos días me ha tocado transmitir en la tarde. Cuando transmito en la tarde fuera por determinadas circunstancias, no sé por qué se me corta la señal y al aire libre tengo mejor señal. Entonces, hermanos, un abrazo y seguiré con esto mañana y posiblemente el lunes. La próxima semana voy a tener un poco más de tiempo. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Unidad, unidad, unidad. Todo el que se oponga a la unidad es un agente de la dictadura. Póngale sello. Ay, me di cuenta, están haciendo una organización un poquito de locos que tienen como dos páginas en YouTube, no tienen, no lo siguen ni 400 personas, ni en Facebook, ni 10. A la hora que está su programa, ya están queriendo hacer una nueva organización y cómo no me doy cuenta que son agentes de la dictadura, si están ligados a alguien que se encarga de causar la división, que se lo voy a explicar cuando esté más asentada la información. Y para los que me critican, ahí publiqué ayer y hoy mi número de Cele. Cele es un sistema que a través del teléfono pueden colaborar contigo económicamente y te lo envían a ese número y te aparece en tu cuenta. Sí, me toca mañana pagar la renta y es de ayer porque he estado totalmente sin acceso a dinero. Hay muchos de mis seguidores, el 95% son pinches. Y algunos le ayudan a la prensa, a Confidencial, que tiene ayuda económica muy buena. No los estoy criticando, que tienen a $80 el año la suscripción. Y algunos de esos medios me han criticado porque yo a veces les he pedido ayuda. Y a verga, y ellos reciben ayudas de fundaciones. Cobran $80 en la suscripción.
Y critican al chino porque les pide ayuda a veces para pagar la renta o para pagar la comida. Y como me peleé con mi señora, pero tampoco puedo descuidar a uno que esté estudiando, que es el menor. Y tengo que ayudarle. No puedo trabajar por mi condición médica. Entonces, para los que quieran colaborar conmigo, entonces para esos que me señalan, ellos como medios agarran miles de dólares, no agarran balas. Y no es incorrecto, es correcto porque tienen periodistas, tienen un montón de cosas a quien pagarles, pero dejen de joderme a mí, que la información que yo doy es más importante que la que ellos que dan. Y muchas veces ellos es manipulada y les sirve más al régimen que a la lucha contra la dictadura. Entonces, nuevamente, Estados Unidos, tierra, democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Unidad, unidad, unidad para derrotar la dictadura. Vamos a dejar pendiente para el próximo programa también el por qué Estados Unidos no toma medidas más drásticas contra las dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua, incluyendo la militar. Les voy a explicar por qué en la próxima. Viva Nicaragua pronto libre, patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad de todos los que estemos contra la dictadura, sin sesgo político, porque la democracia radica en que cada quien ejerza su derecho y piense como quiera. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.